al aire ya, a través estamos al aire. De Guayó, de Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM y su canal Cultura Venezuela. Estamos en una transmisión conjunta desde aquí, desde la Feria Internacional del Libro, la FILBEN 2022. Estamos aquí en la Galería de Arte Nacional. Continuamos con grandes invitados. Bueno, sí, como les había comentado y les tengo comentando desde hace varios días y desde hace varios ratos, nosotros estamos en un encuentro del arte, del cual su epicentro es la literatura, son los libros, los títulos, pero hay muchas artes. Muestra de eso son estas talladas en madera, estos juguetes en madera que son de estas dos personas que están aquí. El maestro Parra, bienvenido al canal Cultura Venezuela. ¿Se escucha así el micrófono del maestro Parra? ¿Sí? Gracias, bienvenido. Gracias, gracias. Y Rovimar Serrano, gracias, bienvenida. Muchas gracias. A ver, ¿qué nos traen aquí en la feria y dónde está esto? Esto está aquí, pero ¿en qué stand pueden disfrutar las personas de esta belleza? Bueno, ante todo, muy buenos días. Tengan todos los visitantes y todos los países que están participando en esta 18ª Feria Internacional del Libro. Vamos a recibir un gran saludo de parte de la Casa Hogar Mauro de Catia. Ajá, saludos. Saludos. Principio Libertador de todos los abuelos y las abuelas que hacen. Tenemos una fallita técnica ahí. Ajá, le pongo este. Ok. Hábleme por aquí. Ajá. Por allí sí puede hablar. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. De parte de todos los abuelos y las abuelas que hacen vida en esa casa hogar Mauro de Catia, Parroquia Coche, Municipio Libertador, un inmenso saludo les envían a todos los organizadores y a todos los países que participan en esta Feria Internacional del Libro. A su coordinadora, la licenciada Andreína Mayora, quien es también trabajadora social y también está al frente de las comunas, trabajadora social, comunitaria, directamente con las comunas. Y también a su directora, a su supervisora, la licenciada Judy García. Bueno, saludos a toda esa poca gente, sí, que hace un buen trabajo, que hace un trabajo en equipo, como siempre lo digo, endógeno. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están visitando a través del canal Cultura Venezuela. Y bueno, este señor es un maestro, sí. Este señor es un maestro del arte de las manos, un referente, este es escultor mayor. ¿Qué es cultor mayor? ¿Qué significa para ti ser cultor mayor? Bueno, cultor de cultura. Ajá. Un bautizo que nuestro ministro Villegas en un evento pronunció, maestro Parra, cultor mayor. Y así se fue quedando. Y entonces yo estoy conocido en el área de la cultura como el maestro Parra, cultor mayor, patrimonio cultural de la nación. Soy el artista autor de la estatuilla que nuestro presidente Maduro ha estado entregando como Premio Nacional de Historia, año 2018, en el Ministerio de la Defensa, en presencia del profesor Calzadilla. Soy el artista autor de la estatuilla que nuestro ministro Villegas ha entregado como Premio Nacional de Cultura. Ahora bien, yo elaboré una estatuilla en el marco de esta Feria Internacional FILBEN para hacerse la entrega al presidente Maduro. Okay. Sí. También estas estatuillas que están mostrándose ahora solo la podremos observar en este momento, ya que están dadas a otro espacio. Solo se permitieron para hacerle la presentación actualmente.
Yo trabajo con nuestro ancestro, con nuestra cultura antepasada, ¿ok? Entonces ese fue un trabajo de investigación que yo hice tomando las raíces de la cultura africana, de ese continente pues que me fascina mucho, y hice un trabajo relacioné las raíces de la cultura africana con nuestros ancestros, con nuestra cultura. Es un homenaje que yo le hago al continente africano, al Guaraíra Repano, como sabemos todos, era la cuna de encuentro de nuestros grandes caciques, de nuestras grandes tribus indígenas, caciques, ¿ok? Entonces, ellos son los tótems, trabajo ancestral, trabajo que simboliza todas esas culturas ancestrales que dejan huella de nuestros aborígenes, de nuestros caciques, ¿ok? Entonces, pero actualmente ya vengo modernizándola un poco más, sin que ellos dejen de ser tótem ancestrales. Entonces, esta es una de las piezas que ya se viene modernizando. A ver, muéstrala por aquí. Vamos a ver si tenemos un poquito de espacio por aquí. Ajá. Ella la he identificado como la Venus de Saturno. La Venus de Saturno. Entonces sí, ya vengo trabajando la más moderna porque ya estoy dejando en descubierto la materia prima cruda, como es esta parte, ¿ok? Pero esta sí, parte de aquí arriba. Sí, ya ella está quedando cruda aquí en un modernizándola más, actualizándola más hacia una idea más original. Todas son originales, pero me refiero a la técnica, al estilo, a la forma, igual que esta. Ok. Entonces, esta es la reina del universo. Wow. La reina del universo. Entonces, si podemos ver, estoy trabajando unos cortes, ¿ves? Pueden ver, hay unos cortes. Ah, vamos a voltearlo para acá, para la cámara, para que la gente los observe. Estos cortes que están aquí. Van cambiando el estilo, la forma, los diseños, ¿ok? Entonces, pero entonces ya me voy desprendiendo de lo que venía trabajando. ¿Qué serían estas piezas que vienen presentándose? Aquí hay como un elefante. Hay una simbolización de un elefante. Ajá. Pero estamos identificando aquí el rostro. Hay un rostro acá. Sí, esto es como un adorno. Acuérdate que ellos usaban como una... Sí. Unos penachos, unas cosas. Entonces yo trabajé con todas estas cosas, igual que estas que tenemos aquí. Y este que tenemos acá. También. Ese es otro también. ¿Qué? Entonces yo trabajé mucho con esos penachos, como dice el compañero. Y esta que está acá, a esta sí, ahí la vengo simbolizando. Entonces fíjate cómo viene perforándose. ¿Esta qué significa? Esta es el cacique del aire. Cacique del aire. Como sabemos, pues, nuestros indios, nuestros aborígenes, ellos adoraban las nubes. Okay. Adoraban las nubes, el cielo, el sol. Entonces, bueno, en base a eso, yo empecé a trabajar lo que yo puedo identificar como la perforación, pero sin dejar que ellos formen parte de su imagen, su forma de rostro, de aborigen. Esto es digno de admirar, y tú sabes, yo no sé si tú te has dado cuenta que, bueno, es un trabajo minucioso y con bastante paciencia. Tiempo. Al igual que estos que están aquí, Robimar. Estos son tuyos, Robimar. Claro. Así es. Cuéntanos sobre esto. Qué belleza. Bueno, mi nombre es Robimar Serrano. Yo soy docente artesana. Y estoy vinculada desde el año 2007 con un trabajo de investigación que parte de lo lúdico, ¿ok? Lo lúdico ancestral. Y eso que tú tienes en la mano se llama gurrumango. Ese juguete, gurrumango. Gurrumango. Ajá. Excelente. Se llama gurrumango porque es una combinación de las palabras gurrufío y está elaborado con semillas de mango. Ah, claro. Okay. Esto que estoy tocando aquí es la semilla del mango. Eso es lo que iba a preguntar. Sí, tócalo, para que veas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí tenemos
una semilla que se coloca de forma horizontal, otra semilla de forma vertical, le amarras un hilito, ejerces este movimiento y ella funciona. ¿Qué pasa? Que en nuestro pasado, nuestros aborígenes en el oriente venezolano utilizaban esto con fines mágicos religiosos, un poco de la mano de lo que el maestro acaba de mencionar. Nuestros aborígenes en Anzoátegui tienen un dios al que llaman Caputano, y entonces ese dios era invocado con este objeto. Wow. Entonces al invocar al dios, ese llamado con el sonido, entonces su dios se acercaba y ellos aprovechaban ese momento para hacer las peticiones. ¿Cuáles eran las peticiones? Por cosechas, por la salud del pueblo y claro, este objeto mágico religioso con el transitar de la modernidad va cambiando todo ese conjunto de elementos que nos identifican, porque aquí estamos hablando de cultura, de identidad, y se transformó luego en un juguete, en algo lúdico, pero sin olvidar todo ese pasado que tiene, no solo este juguete que ustedes tienen acá, sí, porque todos nuestros juguetes, yo formo parte de ese colectivo de jugueteros artesanales de Venezuela, todos nuestros juguetes tienen un pasado histórico. Sí, claramente. Entonces, por ejemplo, el papagayo que nosotros... Ah, está volando un papagayo. Sí. Resulta que en el pasado ese papagayo se usaba en algunos sectores para colocar el nombre del niño que recién nacido. Sí. Lo volaban en las casas para que el espíritu que iba a enfermar ese niño se quedara ya entretenido con el papagayo y no afectara al niño. Y así... muchas historias. Como se acaba de quedar entretenido él con el juguete. Daniel, se acaba de quedar. O sea, tú estabas hablando, yo te estaba prestando atención y estoy segura que él también te estaba prestando atención. Sí, pero mientras te estaba prestando atención, no podía. Y mírame la mano. Yo quiero que ustedes vean la postura que tengo yo en este momento de querer agarrarle el juguete y no me lo quiere dar. No, o sea, no tiene ni intención. Lo que pasa es que también estoy sorprendido con lo que ella está hablando. Bueno, préstame por lo menos el tuyo. De lo que transmite y la simbología que tiene. Claro, además ¿qué diseños tengo aquí? Aquí tengo esta es mi colección. De diablos. Exactamente, mi colección privada de diablos danzantes de Venezuela. Okay. Aquí tenemos al diablo de San Francisco de Yare, aquí tenemos San Rafael de Orituco. Aquí tenemos el de Tinaquillo. Exacto. Y allá tenemos el de San... se me olvidó el nombre. Vamos a ver. Lo tengo anotado será... por aquí. ¿Ahí dice? Turiamo. Los de Turiamo. O sea, este es Yare. Para ver el de Yare. Aquí tenemos Yare. Es Yare. Este que está aquí es Yare. Fíjense bien que es... son las máscaras de los diablos de Yare. Son las máscaras. Es el uniforme... Digamos, no el uniforme. Es la representación. Es la representación de... cómo se visten los diablos de Yare. De la manifestación Yare. Cultural. Acuérdense que los diablos de Corpus Christi son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sí. Lo que me sorprende también través de todo esto es no solamente el trabajo de investigación, sino lo que vienes haciendo de transmitir nuestras otras manifestaciones a nivel lúdico y lo que estamos hablando del juguete. Una de las cosas que estábamos conversando fuera del aire era... Ahora mientras tú estás hablando estoy yo aquí. Sí, ¿qué hace, sabes, un médico estudia cierta cantidad de tiempo y cierta cantidad de cosas para ser médico? Eso pasa con muchas profesiones. Pero tomando la palabra y la pregunta de Cardialí, ¿qué hace un artesano para que logre ser artesano? Ok, eso es un trabajo de mucha envergadura y complejo. ¿Complejo por qué? Porque cuando tú te enfrentas al material, ya sea madera, sea semilla, piedra o cualquiera de esos otros elementos que tenemos en la naturaleza, uno se va transformando a la par como va transformando la materia. Entonces va aprendiendo de qué. Aprendes de cómo se comporta el material. Entonces tienes un ciclo de experimentación y entonces tú te vas, cada año tu pieza va diferente. Fíjense que el maestro acaba de decir, esta era mi pieza inicial, ahora yo estoy haciendo este tipo de cosas. Entonces la materia prima te va transformando y entonces nosotros vemos, ok, estos son elementos culturales, son tangibles, los pueden tocar,
pero algo que va asociado a lo cultural es lo intangible. Así es. Exactamente. Eso que no se ve es la espiritualidad. Tú cuando haces un objeto con de forma manual, le estás impregnando algo de ti. Es el poder creador tuyo. Entonces tú te alegras al ver un objeto, tu rostro cambia, esa sensación, sí, esa relación. Nos volvemos sacamos el niño que tenemos por dentro, definitivamente. Claro. Entonces es maravilloso. No, no, y esto, esta idea de hacer artesanía lúdica, no solamente por hacer el juguete, sino la simbología que trae. ¿De dónde salió esta idea? Claro, bueno, desde el movimiento de jugueteros artesanos hemos tratado de ir un paso más allá. ¿Qué significa esto? Nosotros conocemos el trompo, conocemos la zaranda. Correcto. Conocemos el yoyo. Pero, ¿qué estamos tratando de hacer? De vincular lo que somos como venezolanos, como latinoamericanos. Entonces, ¿qué nos identifica? Tenemos muchas tradiciones, tenemos desde tradiciones, gastronomía, música, y hemos tratado de incorporar esos elementos de lo que nos hace ser venezolanos, de lo que nos hace ser latinoamericanos, en un juguete. Entonces, ustedes van a encontrar a lo mejor un carrito de madera y colocan ahí un turpial, o colocan algo de nuestra flora, de nuestra fauna, eso para enriquecer y que la gente, y que sea algo educativo. O con claro. Un tucán también se puede. Sí, lo que me gusta más es historia viva. Sí, es historia viva. Es historia claramente. Viva. Claramente. Miren, nos tenemos que ir. Sí, me imaginé que estaban haciendo señas porque volteé y sí, las estoy viendo. Ellas se vinieron vestidas con colores llamativos para que Daniel pueda verlas. Sí, que sí las estoy viendo. Yo quisiera aprovechar la oportunidad antes para recordarle e invitar a las personas que no han podido visitar la Phil Ben, que por favor se acerquen porque esto está maravilloso, este es un encanto, hay una gran exhibición de libros y, por ejemplo, acompañar a todos los países, los continentes que participan en esta feria internacional Phil Ben. Un saludo para la ex ministra que la vi por ahí, Araceli García, actual presidenta de la Red de Arte. También un saludo a la ministra de Cultura, María Pinciani, y también pues a todos estos componentes, a los técnicos que hacen un sacrificio, un esfuerzo muy profesional para sacar al aire todos estos encuentros internacionales y las entrevistas de algunos artistas que hemos sido invitados a este programa. Felicitaciones a este canal. Gracias. Mira, una cosa antes de irnos, me gustaría saber. Nosotros siempre nos estamos robando dónde, el tiempo. Sí, nosotros nos despedimos más que los borrachos. Sí. Una cosa que quería saber, ¿dónde podemos conseguir esto? ¿Dónde podemos conseguir los juguetes? ¿Dónde podemos conseguir las piezas? Bueno, los juguetes, yo estoy llegando estaba fuera del país, estoy llegando ahorita. Nos vamos a activar en algunas ferias en Caracas y bueno, nos pueden encontrar a través de las redes sociales. La tenemos como @ Gurrumango. Gurrumango. Okay. Gurrumango, ya nos eso voy no a se seguir. Me va a olvidar porque es un nombre súper. No. Bueno, y aparte de eso, es un nombre mezclado como nosotros, que nos encanta mezclar. Nosotros somos mestizos y nos encanta mezclar todo. Mi nombre es mezclado. Mi nombre es Carlos y Alicia. Aquí estaba sentado, antes de irnos, aquí estaba sentado un argentino. Y entonces me dice... Eso fue un choque cultural. Sí, muy bueno. Entonces me dice, ¿cómo te llamas tú? Bueno, Carla, pero mi nombre es Carjalí. Y él me dice... Carjalí, ¿por qué Carjalí? Bueno, porque es Carlos y Alicia, entonces Car y Alicia, ¿y ustedes por qué? Porque combinan los Y yo, bueno, así somos nosotros, claro. Nosotros combinamos todo, entonces Gurrumango es una mezcla. Claro. ¿Y estas dónde las podemos encontrar, maestro? Yo le creo lo que está diciendo la compañera aquí, porque esos ojos tan hermosos, tan bien mezclados, mira, sí. Parecían verde, así, los ojos azules. Bueno. Yo tengo en mis redes sociales, son @ Instagram maestro.joseparra y también maestro.joseparra, y también me pueden seguir en Facebook como José Rafael Parra, y también me pueden visitar en la parroquia Coche, Casa Hogar Mauro de Catia, en parroquia Coche, municipio Libertador. Ahí está mi taller galería, que pues de ahí se producen todas esas estatuillas que han salido
a formar parte de colecciones de los grandes intelectuales que han recibido como Premio Nacional de Historia y Premio Nacional de Cultura. Bueno, qué bello. Señores, qué honor para nosotros tenerlos qué acá. Qué honor tenerlos aquí, de verdad. Nos vamos, bueno, ya señores, nos están haciendo muchas señas. Cardialí Ramírez, Daniel Marín, nos vemos en segundos, señores. Continuamos con más de la Filben en un momento. Y felicito a la compañera porque tu trabajo está muy hermoso. Sí, está hermoso. Y los suyos también. Chao. Bye, bye.